Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Llegan a Cuba dos aviones con ayuda humanitaria desde Rusia. El envío incluye harina de trigo, latas de conservas cárnicas, aceite de girasol y más de 1,000,000 de mascarillas quirúrgicas. Cookie La Mora le canta a Díaz-Canel en su nueva parodia. La versión se titula No hay vuelta y denuncia los abusos que militares y paramilitares cometen contra los civiles cubanos que protestan de manera pacífica en contra del comunismo. Comité para la Protección de los Periodistas exige la libertad de Orelvis Cabrera. El Comité para la Protección de los Periodistas exigió al gobierno de Cuba la libertad del reportero de Cubanet, Orelvis Cabrera, quien se encuentra en prisión preventiva hasta el día de su juicio. La Casa Blanca se iluminó con los colores de la bandera cubana durante vigilia por la libertad. Con carteles a favor de la libertad, la democracia y en contra de la represión contra los ciudadanos, el grupo de cubanos que se dio cita en la vigilia permaneció despierto toda la madrugada como parte de la protesta. Camiones con imágenes de represión en Cuba recorren Las Vegas. Varios camiones iluminados con imágenes que reflejan la represión en Cuba hicieron un recorrido por las calles de Las Vegas. El Banco Central de Cuba alerta sobre la circulación de billetes falsos de 1,000 pesos. El Banco Central de Cuba advierte que circula un billete falso con serie 2100D y número consecutivo 5858-6181, los cuales no pertenecen a los emitidos ni puestos en circulación por la entidad. Seguidores de InfoCuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Esbirros del régimen golpearon brutalmente a niña de 16 años. Un padre cubano denuncia desde Suecia que a su niña de apenas 16 años la golpearon brutalmente los esbirros de la dictadura. Accidente en Cuba. Se vuelca ómnibus Diana en Níquero-Gradman. Resultan heridos en el siniestro 5 personas. Los lesionados recibieron atención médica. Sus heridas no representan peligro para la vida. Un ciudadano cubano denuncia que familiar murió de COVID-19 y estuvo 2 días esperando por ambulancia en su casa. En Holguín ya no quedan ataúdes ni urnas para cremación, según el denunciante. Policías cubanos no saben cómo responder cuando una ciudadana les pide permiso para manifestarse en contra del régimen. Los uniformados no logran dar una respuesta, medianamente coherente, a la ciudadana que le solicitaba un permiso para una supuesta manifestación. Carolina Barrero, lo único que nos puede salvar ante la injusticia es no callarla. Todavía son muchos los detenidos y sentenciados que permanecen sin defensa. No podemos descansar hasta que cada uno sea liberado, dijo la activista cubana en un mensaje en sus redes sociales. Cansados de la represión, cubanos se enfrentan a policías del régimen. Cansados de la represión, un grupo de cubanos se enfrentan a los policías que intentaban reprimirlos en una manifestación en Cuba. Nos despedimos de una edición más de noticias del día lunes 26 de julio 2021.